Muteada. Ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Nos reunimos por este medio nuevamente, la página de Facebook del Ministerio de Educación de la provincia, para conversar, para charlar acerca de una de las líneas de la Subsecretaría de Educación Inicial que ya hemos presentado el mes pasado, referida a la educación artística. Que son las artes visuales y su didáctica. El conversatorio de hoy se denomina, como lo decía el flyer, enseñar artes visuales en el nivel inicial, tradiciones, continuidades, propuestas y nuevos paradigmas, que está a cargo de Patricia Berdicheschi y de el profesor Fernando Ríos. Bueno, les queríamos hacer algunos comentarios acerca de primero, darle las bienvenidas y agradecerle su presencia, sus saludos, todos los comentarios que vamos recibiendo en el chat de la página. Y también queremos invitarlas a que nos acompañen con preguntas, con dudas, algo como para poder ir leyendo en lo posible y que esto produzca esa ida y vuelta que puede tener una conversación de manera presencial. Así que bueno, esperamos también poder responder y si no, de todos modos, siempre quedan escritas y en ese sentido todo el equipo está atento y tomando nota a las distintas inquietudes de todos los que están aquí presentes. También es oportuno y quiero saludar a todo el equipo de la subsecretaría que siempre están del otro lado acompañando y en todos los conversatorios. En especial a la subsecretaria Rosana Sencha, que en un momentito más se va a unir también al conversatorio y vamos a escuchar también sus palabras. Ahora sí, los voy a dejar a Fernando Ríos y a Patricia Berdicheschi, que nos van a deleitar con este conversatorio. Bueno, hola, saludamos. ¿Cómo están? Bueno, también nosotros queremos agradecer al equipo de la subsecretaría porque están todas acompañándonos desde el celular, desde la presencia, y también a Rosana porque nos permite no solo llegar a las escuelas de Santa Fe, sino a otras escuelas del país, a los docentes de otros lugares que nos están saludando. Bueno, nos vamos a meter de lleno. Fernando, ¿querés decir algo antes de empezar? Y solamente también agradecer a todos los que hoy nos están viendo y que, bueno, esto como demás está grabado, tenemos la oportunidad que quien no pudo hoy estar en este horario por cuestiones personales, va a estar el material a disposición. Así que para nosotros es realmente un gusto enorme poder tener este espacio para podernos comunicar y aprender principalmente. Desde este nuevo lugar en donde estamos trabajando Patricia y por otro lado entregarle lo que nosotros sabemos hacer, que no es más que eso, poder poner en palabras lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo y ponerlo en clave en el nivel inicial. Así que no ganas nada. Bueno, muy Arrancamos, bien. Patricia. Voy a compartir un, espero que todo salga bien, un PowerPoint. Bueno, ¿estamos? ¿Se ve, Antonia? Sí, Patricia, se ve. Bueno, la idea igual, como recién les explicó Antonia, es que esto sea realmente un conversatorio y que cuando haya alguna cosa que digamos que les haga ruido o que tengan una duda, preguntan y vamos a interrumpir y vamos a contestar. Porque esa, como dijo Fernando recién, es la manera que
también nosotros podemos aprender. Bueno, le pusimos este título y es de alguna manera la forma en que vamos a tomar los aspectos didácticos para luego trabajar con los distintos temas que dijimos que íbamos a trabajar con grupos. Entonces, ¿cómo enseñamos estas palabras que pusimos en el título? Que tiene que ver con algunas tradiciones, con continuidades y también con los paradigmas actuales. Esta hojita que está acá, esta hojita la vamos a llamar así, tiene que ver con, si ustedes vimos que el conversatorio anterior, algunas instituciones lo tomaron en un plenario, entonces dijimos, bueno, vamos a armar esta hoja para analizar las propias prácticas. Pensar qué tradiciones vale la pena continuar, qué aspectos de nuestras formas de enseñar necesitamos profundizar, qué prácticas instituidas deberíamos cuestionar, cuál es el sentido de nuestras propuestas en artes visuales. Pero como nosotros sabemos que los docentes siempre somos muy culposos y empezamos con que hago bien, hago mal, siempre decimos el bien y el mal está lejos de esto, no tiene nada que ver con el bien y el mal, sino a veces prácticas o propuestas con las que no se aprende mucho. Entonces, tenemos dos frases para analizar las propias prácticas, que ya las mencionamos la otra vez. ¿Qué podrán aprender las y los chicos con esto que les proponemos? ¿Y si los chicos son protagonistas en esas experiencias o son ejecutores de una idea de los adultos, de los docentes? Vamos a hacer un paseíto por la historia, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, el otro día hablamos con Fernando, él es supervisor de dibujo. La palabra dibujo, después estuvo la palabra plástica, después expresión plástica, y hoy hablamos de artes visuales. Y ahí tenemos unos niños haciendo imágenes y otros niños en, creo que es la Casa de la Cultura de San Justo, mirando. Y esto tiene que ver un poco con las artes visuales. La palabra dibujo viene desde acá, cuando Belgrano, un poquitito antes de la Revolución de Mayo, 11 años antes, él trabajaba como secretario del consulado, que era ahí en el Cabildo, y entonces él, que tenía una visión, nosotros lo vemos ahí vestidito a Belgrano y nos damos cuenta que tiene que ver con los ideales de la Revolución Francesa. Pero él, viendo la Revolución Industrial, pensó, él tenía esta idea de país, de un país que tuviera industria. Entonces decía que para esa industria tenía que haber una escuela de dibujo. Y fíjense lo que dice ahí, ¿no? Hasta el zapatero no podrá cortar unos zapatos con el ajuste y perfección debida sin saber dibujar. Quiere decir que esta escuela de dibujo estaba destinada a adultos, por supuesto todavía de infancia, nada, pero habla de perfección. Bueno, dentro de las tradiciones, nosotros podemos nombrar a Rousseau. Vamos a agradecerle a Rousseau que el dibujo esté en la escuela, porque cuando él escribe sus ideas hasta ese momento, el dibujo solo, o las artes visuales diríamos ahora, solo la aprendían los que estaban estudiando para ser artistas o para arquitectos. Eso, vamos, así que es interesante, quiero que, está hablando de los niños ya, quiero que note otro maestro que la naturaleza y los objetos sean los únicos modelos, que ya él las cuadrículas y copiar a otro no le interesaba. Entonces, reclamó la necesidad de todos, él dijo la escuela. Pero en la escuela argentina, vamos a presentar, yo soy del fan club de Martín Malarro. Martín Malarro fue un artista argentino, no les dijimos, pero a Belgrano le cierran la escuela de dibujo porque era un lujo y había que tener escuela de guerra. Entonces, los artistas que se estaban formando con europeos, que ahora vamos a contar quiénes eran esos europeos, lo que se le ocurría a estas Provincias Unidas del Río de la Plata y luego la Argentina, era que era más fácil becarlos para que terminen su formación. ¿Y a dónde los becaba? A Europa. Nadie los becaba ni a Machu Picchu, ni a México, no, era a Europa. O sea que nuestros primeros artistas se formaron con una mirada eurocéntrica, porque se formaron con artistas europeos, y luego se perfeccionaron también en Europa. Y
comentábamos con Fernando, yo le preguntaba ayer si cuando él estudiaba no le decía a toda la gente, tenés que ir a Europa. Y también, todo el mundo decía, tenés que ir a Europa. Nadie dice, tenés que ir a ver el arte de las culturas originarias. Así que vamos a tener de entrada una formación muy eurocéntrica, pero ahí lo vemos a Malarro pintando al aire libre. Esa obra que está ahí es del Museo Castagnino, también en el Rosa Galisteo hay obra de Malarro, pero Malarro se va a Francia, no se va a Italia como iban todos, y se interesó en la educación, además de ver el impresionismo y valorar la pintura al aire libre. Entonces, cuando vuelve, lo nombran inspector de escuelas. Yo no sé si ustedes me miran, porque si no yo mostraría el libro que escribió Malarro, pero también escribí en el Monitor de la Educación, el órgano del Ministerio de Educación. Y su libro empieza con esta frase. Hay artistas eminentes que, pese a todos sus vastos conocimientos, son malos profesores para los seres que pueblan las bancas de una escuela primaria. O sea, por primera vez se diferencia la educación artística de los artistas a la de los niños. Y en el libro, se llama El dibujo en la escuela primaria, porque todavía de nivel inicial, Pedagogía y metodología. Él dice, si no se sabe pedagogía, si no se sabe metodología, no se puede enseñar a los niños. Ahí él hace análisis de los precursores de esto, ¿no? Y él se queja un poco de Pestalozzi, porque dice, pero este Pestalozzi, que no sabe de arte, se pone a opinar. Y entonces miren lo que dice, todo esto que estamos hablando tiene que ver qué huellas de estas cositas nos quedan en nuestro hacer, ¿no? Pestalozzi decía que había que educar la mano y el ojo. ¿Cuántas veces escucho a veces maestras que dicen, no, porque para trabajar ¿cómo se llama? La motricidad fina, ¿no? Las artes no están para trabajar la motricidad fina, pero estas huellas quedaron, estas tradiciones, ¿no? Pero miren lo que dice Malarro, ¿no? Educar la mano y el ojo, la educación de la mano y el ojo, poca cosa representan cuando no está fortalecida por el imperio de una mente que sabe orientar. Nosotros sabemos que es la mente la que crea. No hay gente que no tiene manos y pone su pincel en otro lado y igual quería, pero si no tiene mente, no puede. Bueno, ahí tenemos otra obra de Malarro. Esta la pusimos porque todos los presentes, todos los argentinos y argentinas, niños, niñas, ancianos, son dueños de esta obra que está en el Museo de Bellas Artes. En el libro también Malarro pone los principios de Pestalozzi y elegimos este, principiar por los sentidos, no decir jamás al niño lo que él mismo pueda descubrir por sí mismo. Esto me parece que es bastante importante y va a tener que ver con lo que vamos a hablar más adelante del protagonismo de los niños. Otra cosa que dice Malarro, ahí tenemos un cuadro de Malarro que está acá en un museo de la Ciudad de Buenos Aires, la verdadera función del dibujo en la educación general es la de desenvolver la percepción y ejercitar la imaginación. Este libro es del año 1905, creo, no me acuerdo el año, 1911. Acá él está citando a Walter Smith, que era un inglés, pero que se fue a Estados Unidos y empezó a escribir los primeros libros de educación artística para los maestros. Pero miren lo que dice Malarro en 1911, desprenderse de la copia mecánica de estampas, porque bueno, Belgrano había traído estampas para los adultos, y el uso de cuadrículas. Pero todavía nosotros tenemos algunas huellas de estas cosas, ¿no? Y claro, estamos en Santa Fe y cómo no vamos a hablar de las hermanas Cosettini, que ya, si bien son un orgullo nacional, bueno, pero su escuela estuvo en Santa Fe. Y miren lo que escribía Leticia. Las imágenes, y en el 1938, ¿no? Las imágenes se enlazan, enseño a mirar, educo el ojo y la sensibilidad. Sigue hablando, no vamos a seguir mucho. El primer contacto con la belleza sigue una necesidad de expresión. La expresión no responde de inmediato a la impresión. Es tímida al comienzo, incierta, pero en contacto con el mundo crece. Y al final dice, esto que hoy miran con sensible descubrimiento del color y su forma elemental, será estudio y observación. Fíjense cómo Leticia ya también está pensando en una educación integral. Una cosa es formarnos por
disciplinas nosotros, y otra cosa es fragmentar la enseñanza, ¿no? Toda la escuela en nivel inicial, la escuela primaria y la escuela media es para formar a los sujetos integralmente. Bueno, esta frase que decía Leticia, ¿cómo nos sirve para estas infancias contemporáneas, donde el uso de la imagen y la centralidad que tiene en el mundo actual hace que sea un problema de todos los educadores, no solamente los de inicial ni los de artes visuales, de todos los educadores para avanzar hacia una educación integral? Entonces ya dijimos que hoy ahí están saludando a una amiga de Rosario, Analía, qué suerte. Bueno, entonces, las artes visuales no solamente hoy se van a ocupar de las artes, se ocupan de todas las manifestaciones visuales. Y como ya dijimos en el otro conversatorio, la formación de las niñas y los niños como productores y como espectadores de todas esas formas visuales, ¿eh? Lo que vemos en los medios, las imágenes intervenidas con medios electrónicos y también las que se observan en el entorno natural y social. Ahí arriba vemos un niño de Entre Ríos sacando fotos de su lugar, ¿no? Ahora, ¿por qué eso? Porque nosotros tenemos esta opción. Si nosotros no formamos a los chicos como espectadores sensibles, críticos y reflexivos, ¿qué va a pasar? El mercado los va a formar tempranamente como consumidores. Bueno, de todo esto que dijimos, nosotros podemos hablar y seguramente muchos de los presentes, esto es un tema que hemos trabajado en muchos lugares de la provincia, pero no en las 365 localidades. Así que como esto va a quedar, prácticamente las prácticas de enseñanza las podemos decir que algunas se tiran a un enfoque tradicional, otros a la didáctica de la libre expresión, y el enfoque actual, que como es un enfoque que está en movimiento y en vida, se va enriqueciendo con otras miradas, como la perspectiva de la cultura visual, las inteligencias múltiples. Por eso, por ejemplo, en la Organización de los Estados Iberoamericanos lo llaman enfoques eclécticos, porque están, vamos a ver qué pasó al principio con estos enfoques, ¿no? El enfoque tradicional academicista, que esto tiene que ver con las cuadrículas, que ven ahí lo que dijimos antes de corregir la torpeza del niño. Tiene que ver con una mirada sobre la infancia como algo incompleto que la escuela tiene que rápido, rápido transformar en adulto para sumarse al trabajo, ¿no? Nosotros sabemos hoy que nosotros no formamos a los chicos para que se transformen en adulto, sino a niños plenos de todos sus lenguajes y sus conocimientos. Bueno, desde esa mirada tradicional, esos garabatos que para nosotros son la esencia, la génesis de todo lo que va a venir después en artes visuales es un mamarracho, ¿no? Pero, ¿cómo se ve esto? Acá se valora mucho la mímesis. Una cosa que los celulares, copiar las cosas tal como se ven, lo puede hacer una máquina de fotos, un celular. Con moverse, no. Bueno, ustedes, en muchas instituciones todavía se pide el legajo de figura humana completa, cuando todo el mundo sabe que si algo hace que al dibujo de un niño es que dibuja como un niño. Ese parámetro, esa imagen de Leonardo da Vinci en el Renacimiento, a los 40 años, con una cosmovisión muy diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Él dibujaba para conocer la naturaleza. Bueno, lo explica ahí fácil, Tonucci, pareces un niño, nosotros queremos que los niños parezcan niños. Una cosa es enseñarles a mirar, enseñarles a pintar, a dibujar, y otra cosa es transformarlos en adultos. Ahí vemos a algunos artistas y también nuestras culturas originarias que tampoco tenían esa cosmovisión de dibujar la figura humana completa. ¿Cómo se ve esto en la actualidad? Cuando los docentes invitamos a los chicos a intervenir imágenes. Pueden ser imágenes comerciales, como esas plantillas hechas por adultos. Pueden ser eso que vienen algunas tablets, que no solamente vienen imágenes estereotipadas, sino fíjense que ese pobre niño tiene para completar el pasto con un plano verde, ¿no? Mirar cómo es la naturaleza. Ya un viejo libro con el que me formaba yo a mediados del siglo pasado, un libro de Löwenfeld, decía que cuando a los niños nosotros les damos estas cosas, mandalas, esas paletitas ahí dibujadas por adultos,
empiezan a desvalorizar lo que producen, porque claro, los chicos miran eso hecho por un dibujante comercial o un adulto y entonces no valoran lo que ellos hacen. Con el tiempo van a desarrollar la capacidad de imitar eso y también van perdiendo la confianza en sus posibilidades. Y esa palabra, esa frase, no aprenden a observar, no era propio del enfoque de Lowenfeld, pero esto lo vemos ahora. Si yo estoy copiando la imagen que hizo otro, no aprendo a observar. Entonces, cuando estuvimos, digamos, ¿cómo se decía? Encierro, no. Aislamiento sanitario, la gente se quejaba que estaba encerrada, pero ¿cuántas veces los niños los hacemos trabajar encerrados en formas creadas por otros, ¿no? Y entonces miren la diferencia en la experiencia estética de mirar una mariposa, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre digo, esto seguramente nos pasa porque somos todo un país que pasó su infancia festejando la libertad, saltando sobre la silueta de un cabildo que ni siquiera era el cabildo real, un cabildo que prácticamente ninguno de esas niñas y esos niños vieron, sin pensar qué pasó ahí adentro. ¿Tenemos pregunta, Antonia? Ah, como escuché una voz. Bueno. Soy Bueno. yo, Ah, bueno. Patrick. Sí. No, quería aportar que en esta lectura que vos vas haciendo y que nos vas organizando con un poco, digamos, de historia, los diferentes aspectos de esta formación artística, de esta formación maestros, no, nos lleva a repensar entonces que realmente qué interesante es poder hacer una lectura de buscar autores que en nuestro país hemos tenido y tenemos además personas que realmente han ido adelantados o por lo menos a la par de otros pensamientos que en el siglo pasado, principio del siglo pasado, pensaban desde otro lugar de los aprendizajes, ¿no? Y que querían impulsar una enseñanza totalmente distinta a esa academicista. Entonces, bueno, creo que es interesante poder en cada escuela ser críticos, ¿no? Y poder tomar como ejercicio la posibilidad de la lectura, de la interpretación de esa lectura, de nutrirnos, de ver cuál va a ser la fuente, y organizarnos, ¿no? En función de eso para saber cómo vamos a orientar la actividad, el diseño, el plan, los proyectos que queremos realizar. No que sean ideas así esporádicas, individuales, sino que realmente podamos potenciarnos como grupo humano en esa escuela, en este jardín, en este momento de día, porque justamente estamos orientados a eso a nivel inicial, en de qué manera nosotros vamos a poder llevar adelante un proceso de construcción desde lo teórico para fundamentar, para pensar el lugar y después entonces pensar hacia dónde lo podemos orientar. Teniendo en cuenta esto que termina diciendo Patricia, que la idea de poder aprender a observar, a pensar, a desarrollarnos, a desarrollar un criterio como maestros para poder potenciar el arte en la escuela y que esos niños y niñas realmente puedan comprender esta nueva forma de trabajo y que para que los que ya lo están haciendo sea más relevante todavía y que se vayan potenciando nuevas posibilidades en esto, ¿no? Fíjense que Patricia tiró 2, 4, 6, 7, 8 pensadores y pensadoras dentro del el ámbito de la educación, la política, y además vimos ya a 6, 7 autores, artistas diferentes, en 20 minutos de charla.
O sea que evidentemente hay una riqueza muy grande para poder realmente empezar a anclar. Por eso es necesario también poder escribir, hacer una síntesis de todo esto y empezar a bordear con algún color alguna de las de los aspectos y de las biografías que Patricia nos está dando. Bueno, Nada más, Fernando, Patricia. acá tenemos que recordar, que no lo dijimos, que junto con este conversatorio en el blog de la subsecretaría va a haber algunos apuntes para poder ampliar lo que estamos hablando, varios textos. Así que menos mal que nos hizo acordar Fernando, ¿no? Para seguir trabajando al interior de la institución. Bueno, algo que ha pasado en el mundo contemporáneo, cuando aparecen la posibilidad de formar espectadores, apareció esta cuestión de copiar a los artistas. No es algo que pasó en la Argentina, pasó en el mundo, y después vamos a ir viendo por qué. Ya sabemos que copiar hace mal, que copiarlo puede hacer un celular, es un hecho mecánico. Pero esto tiene que ver con un enfoque tradicional, pese a que yo diga estoy trabajando con Miró. Vamos a ver lo que dice un artista, un teórico de la Universidad de Navarra, Imanol Aguirre. Dice que son prácticas pedagógicas basadas en la reproducción y copia de resultados. Pinto como Miró. Parece que no solamente la Argentina se elige esa obra de Miró que es bien fácil para copiar. Son actividades en las que interesan más los logros que los procesos, las soluciones a las que los artistas llegaron que los problemas que se plantearon. Y ahora vamos a dar un ejemplo, ¿no? Ahí hay eso, pintar al estilo Miró, es algo que sacamos de internet, y la foto que está abajo es en YouTube un video que los chicos y ustedes pueden ver, y ya vemos que la obra de Miró no tiene nada que ver por el tamaño con la de los chicos. Vamos a ver qué dice Miró, ¿no? Miró dice: cuando me coloco delante de un lienzo, no sé nunca lo que voy a hacer, y yo soy el primer sorprendido de lo que sale. Cosas podemos aprender de Miró. Yo voy a poner un ejemplo de que me pasaba a mí cuando yo era maestra de jardín. Resulta que en ese momento, cuando los chicos iban a trabajar a los sectores, a los rincones, teníamos que preguntarles: ¿qué vas a hacer en el rincón de dramatización? Entonces una niña decía: bueno, yo voy a ser de mamá, y una niña decía: yo voy a ser el policía, y otra decía: yo voy a ser la abuela. Cuando pasábamos por el rincón de dramatización, uno era el perro, otro era el bombero y otra era la nieta. Y lo mismo, ¿qué vas a dibujar en el rincón de arte? Y cuando los chicos iban al rincón y encontraban los materiales, cambiaban de idea. Entonces, Elliot Eisner, que es uno de los teóricos que ustedes van a tener un apuntito muy fácil de continuidad y secuencia en el blog de la subsecretaría, Eisner explica que hay dos modos de acción artística. Uno que es propio de los artistas del Renacimiento, que tenían una idea. Miguel Ángel pensó la Capilla Sixtina y a los 20 años la terminó tal cual como la pensó. Y otro, dice Eisner, que es más propio de los artistas del siglo XX y de los niños pequeños, que es en el hacer van cambiando de idea. Entonces, tener en cuenta esto que le pasó a Miró. Miró, como pintor surrealista, partía de la mancha y iba saliendo, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al siglo XX, que cambia este enfoque. ¿Por qué cambia? Primero, porque aparece un Piaget, aparece Freud, y entonces ya no eran los niños un adulto incompleto. Los niños eran personas que, según su edad, tenían diferentes formas de hablar, de jugar, de pintar. Y entonces aparece lo que nosotros vamos a llamar la didáctica de la libre expresión, que reacciona contra esa didáctica de imponer y se va un poquito del otro lado. Entonces, se borró un poquito el rol, bastante, digamos, el rol de los docentes como enseñantes. Recién lo vimos a Miró y ahora estamos viendo a Paul Klee y a Picasso. Los artistas, ustedes saben que en el siglo XX hubo dos guerras mundiales. Entonces, esa razón que tanto le interesaba a Leonardo da Vinci, creía que con esa razón íbamos a tener una mejor vida, sirvió para hacer bombas que podían matar no solamente a una generación, sino a las que iban a seguir, como la bomba de Hiroshima. Y entonces el mundo empezó a buscar verdades en otros lugares, ya no en la razón. Los surrealistas los buscaron en los sueños, otros los buscaron en los niños. Fíjense en esta frase de Picasso: me llevó muchos años aprender a pintar como estos niños. O este de Paul Klee:
existen principios rudimentarios del arte, se los encuentra en las colecciones etnográficas y en casa, en la habitación de los niños. Ellos miraban a los pueblos de África y miraban a las infancias. Entonces, esa didáctica de la libre expresión, este es el libro con el que yo estudiaba en el siglo pasado, el de Löwenfeld, que tuvo una gran influencia en la mayoría de los educadores de toda América, ¿no? Como se consideraba que los niños se desarrollaban de adentro hacia afuera. Piensen que todavía Vygotsky y Brunner, o sea, no, todavía no existía Brunner y todavía Vygotsky no se podía leer porque estaba del otro lado de la cortina de hierro, ¿no? Entonces, se consideraba que el niño se desarrollaba de adentro hacia afuera. Entonces, nosotros lo único que teníamos que hacer como docentes era que la madurez hiciera que los chicos se desarrollen, ¿no? La función de los educadores era ofrecer materiales e incentivar al niño. ¿Qué decíamos los docentes? Está hermoso. Nadie te lo creía porque como siempre decíamos lo mismo. Y el acento era en la producción de imágenes. Junto con eso vino una desgracia tremenda que fueron las famosas técnicas grafoplásticas. Se saltaba de una cosa a la otra, un día pegaban papelitos, otro día pegaban semillas y se apuntaba a una carpeta gorda, gorda. Y fíjense que seguía la idea de las manitos, aunque habíamos leído ya Piaget y todo. Y a veces estas cosas, como 25 chicos con la misma tapa de la carpeta y la maestra usando los materiales que son para que los chicos creen la maestra del bricolaje. ¿Cómo perdíamos ese rol profesional por estar recortando, haciendo cositas, ¿no? Y esta que me la mandaron hace unos años, fíjense esta carátula que dice mis trabajitos y mis trabajitos son, están hechos con imágenes realizadas por otros. En cambio, fíjense acá, si quisiera hacer carpeta, porque podemos hacer otras formas, ¿no? 25 chicos distintos van a tener carpetas, bolsas, envases, cajas, tan únicas e irrepetibles como ellos. De esta didáctica de la libre expresión nos quedamos con algunos aspectos. Por ejemplo, el clima de confianza y valoración. Pero no diciendo qué lindo, mirando qué hacen los chicos y entonces ver qué lograron. Por eso hay que aprender a observar. Proporcionar materiales y propuestas variadas, pero con continuidad, que vamos a explicar enseguida de qué se trata. Se estimula la exploración, la búsqueda, lo lúdico, pero tiene que verse en esa cantidad de trabajos que vamos mandando a la casa, los trabajos donde se exploraron, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Lo negativo que lo eliminamos, la falsa polaridad entre enseñanza y libertad. Muchas veces docentes muy bien preparados, uno le dice, ¿por qué no les decís? No, 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 yo los dejo libres. Bueno, libres de fracasar, si yo puedo intervenir y preguntarles, ¿cómo podemos hacer para que se sostenga? Supongamos que están haciendo una escultura. Mirarlo, experimentar con el propio cuerpo, observar las esculturas, cómo hacen los artistas. Bueno, entonces, junto con eso vino el temor a enseñar, se borró el rol de los docentes como enseñantes. Es más, decíamos nosotros, cuando alguien decía, ¿cómo enseñaste eso? No, yo no enseño, ellos aprenden. Se equiparaba la palabra aprender con imponer. Después como estaba muy influenciado por la psicología, esa tendencia a buscar interpretaciones en los trabajos de los niños y el acento exclusivamente en la producción plástica. ¿Cómo surge el enfoque actual, que ya tiene muchos años? Bueno, cuando alguien dijo, que fue Brunner, bueno, si la escuela es escuela, es porque enseña, el nivel inicial dejó de ser preescolar, ¿no? Y entonces, ¿qué se enseña? Entonces, ¿cómo se crearon los diseños que todavía, por ejemplo, está vigente el del 97? Se convocaba a especialistas en distintos temas para decir de qué se trataba su campo de experiencia, científicos, artistas, músicos, bueno. Y los especialistas en currículum lo convertían en contenidos escolares. Entonces, ¿qué dijeron? Que esta es una disciplina, las artes, que se enseña el lenguaje visual y que se enseña en tres direcciones. ¿Por qué tres direcciones? Porque Eisner dice, bueno, ¿qué cosas hacen las personas con el arte? ¿Lo miran, lo hacen o lo pueden comprender como producto cultural? Bueno, acá tenemos una obra, elegimos esta de Raquel Forner, una artista argentina, porque esta semana fue el aniversario
de su nacimiento y porque nosotros estamos metiéndole bastante pata a las artistas mujeres. Entonces, como todo lenguaje, expresa, comunica ideas, emociones, sentimientos, pero en imágenes. Entonces, vamos a empezar a ver Catrín, tres direcciones. ¿Tenemos pregunta? no son preguntas, Ah. pero están todas con un montón de mensajes muy lindos. Oh. Obvio que tenemos intervención de docentes de toda la provincia, hay más de 900 escuchando el conversatorio. Es tan lindo y tan importante, chicos, que no puedo dejar de decirlo, porque nos están viendo de toda la provincia y también de Corrientes tenés un saludo, de Entre Ríos, bueno, las compañeras de Rosario que nos están escuchando. Y acá dice María Laura de las Parejas, dice, hay que dar una buena batalla cultural desde las instituciones educativas para que el mercado no forme a las infancias como consumidoras. Genial, Por lo que bueno, decía vamos su... en camino. Buenísimo. Vamos, vamos, que sí, Claro, quiere decir, se seguramente. dan cuenta que no estamos para hacer trabajitos, estamos justamente para lo que dice la compañera de las parejas. Después yo El que googleo todos esos copia, lugares. sí. Acá también Analía y Meta, supervisora, ella dice para reflexionar por la frase que decía, el que copia aprende a copiar. Así que, bueno, hay un montón de mensajes. Acá está desde Corrientes, brillante, como siempre, la genial Patricia y Esa Fernando es una amiga, no también. contemos porque esa es mi amiga. Ah, bueno, Digo Betina, yo. No, yo colaboré con el no diseño en Corrientes. importa, no importa, todo suma. Bueno, y las chicas ¿Cuánto de Entre para Ríos. desconstruir? Bueno, hay un montón. Quería decir que las Esperá chicas que de Entre quería Ríos. encontrar uno que dice, es muy común ver y escuchar en la sala, pintamos como, según los artistas trabajados en la sala. Es lo que estabas comentando recién. Muy pocas veces podemos disfrutar de los niños y las niñas pintando como niños y niñas, conectándose con el arte como una expresión. Norma Ramos. No, Laura Quintero, perdón. Bueno, Laura Quintero, que ha Bueno. observado eso, lamentablemente cuando viene el enfoque actual se crea esta confusión. Ahora, nosotros se acuerdan que el próximo conversatorio es cómo enseñamos a aprender de los artistas. Ni a la manera de, ni reproducir, cómo, ese es el que viene, que es el complemento de este. Entonces, Otro mensajito más que te leo, que por dale, a ver si hay ejemplo, preguntas. dice, no es una pregunta, Silvia Adriana Sánchez, me resuena tanto ese temor a enseñar. Qué Bueno. importante. ¿Cuánto tiempo hemos atravesado como docentes creyendo que esa libertad brindada era nuestro rol, confundiendo el enseñar con el imponer? Bueno, Bueno, también, eso es un poquito de... importantísimo que el aporte de Silvia, porque en arte, por ahí nunca nos va a... Fíjense, si los chicos están haciendo educación física y van corriendo, se van a dar contra la pared, ¿qué dice el profesor de educación física? Hay que poner la mano. Si van a saltar, hay que doblar las rodillas. ¿Por qué? Porque se arruinan el cuerpo. Bueno, si a los chicos su trabajo, su producción fracasan, se frustran, ah, yo los dejé libres. Bueno, nosotros la libertad la da el conocimiento. Así que, Silvia, claro, todos lo vivimos y ahora estamos acá para fortalecernos juntas. Decía que las chicas de Entre Ríos, con las que trabajamos, una de las bibliografías que van a tener ustedes es un texto de Fortalecer de Entre Ríos, donde participaron también las docentes. Entonces, cuando hablamos de las tres direcciones, ser imágenes, apreciar imágenes y otros artefactos del entorno y de las culturas, comprender las imágenes como productos culturales y el último, que esto no, lo vamos a llevar toda la vida, desarrollar la mirada sensible, crítica y reflexiva. Entonces, el hacer imágenes, fíjense las técnicas, modelar, hacer grabado, pintar, collage y técnica mixta, construir, dibujar. Las mismas técnicas tradicionales. Y acá elegimos, fíjense, artistas de Santa Fe. Ennio Iommi, acá en la escultura de Ennio Iommi,
un grabado de Berni, una pintura de Emilia Bertolé, un dibujo de Mellé Brugnard, un collage de Adolfo Negro. No porque no valgan los demás, sino porque si estamos queriendo que se apropien del patrimonio que les pertenece. Pero fíjense, hablamos de las técnicas tradicionales, pero un artista, Sol Levit, decía, pintura, escultura, connota una tradición, implica la aceptación de esa tradición, poniendo limitaciones al artista, que sería reacio a aceptarlas y propenso a hacer más allá de esas limitaciones. Quiere decir que podemos pintar y hacer collage, podemos cambiar, podemos hacer algo que tiene que ver con esto que enseñamos, pero combinando. Pero nosotros pusimos en esa primera hojita protagonismo de las infancias. En el libro de Eisner, que parece que el arte y la creación de la mente, no sé si se lo ve acá, dice él, hacer una raya sobre un papel, arena mojada o arcilla húmeda, es una alteración del mundo, la construcción de una nueva entidad. Cuando a los niños se les da una oportunidad para usar materiales, una de las cosas que aprenden es que esas acciones pueden tener consecuencias. Entonces ese maestro, esa maestra, en vez de decir qué lindo, pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y entonces con esa pregunta andamia la mirada de esos chicos. Ah, porque hice así, entonces hundí y se me hizo un agujero. Entonces ese niño se da cuenta cómo transformó eso que está fuera de sí, ¿no? Entonces, en las artes visuales, fíjense ese mural pintado por niños, concebido por niños, con imágenes de niños, con nada que calque las imágenes y las agrande. Los niños protagonistas. Esos niños mirando en el Museo Castañino, una muestra de Noé. Ellos construyen sentido. Estos niños ahí modelando son ellos los que transforman la arcilla. Esta niña que está pintando el fondo, parece que le enseñaron a pintar tanto la figura como el fondo. Bueno, el diseño 97 ya tenía este enfoque, pero largaron a las pobres docentes con una chorrera de elementos del lenguaje plástico y las maestras venían, o veníamos, de aprender las técnicas grafoplásticas. Y en este caso que decimos ahora el programa del profesorado, si no lo cambian pronto, con cuatro encuentros, ¿cómo enseñar todo eso, ¿no? Composición intuitiva, movimiento, ritmo. Miren, en este de línea siempre nos reíamos en Buenos Aires cuando decía línea horizontal, vertical, oblicuo, curva, recta, ondulada. Yo tenía una amiga que decía, antes era tema la vaca, ahora es tema la línea. Y vos entrabas en una sala de jardín y veías la línea horizontal, la vertical, no sabías si era una clase de geometría o era algo que tenía que ver con artes visuales. Entonces, bueno, todo esto, fíjense, hasta cosas, tenía mucho lío, descarga motora, ya hace, no sé, hace más de un siglo que Roda Kahlo descubrió que el garabato no es una descarga motora porque nadie garabatea si no deja una huella, nadie pone en un auto lavame sucio si no está sucio y marca la huella, ¿no es cierto? Pero bueno, son todas cosas que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces fíjense que también decía el diseño, color puro, sus mezclas claros, oscuros. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se enseña. El eje de la producción, hacer imágenes. No vamos a poner nada de los primeros años porque nos vamos a ocupar en el grupo que van a elegir trabajar con eso, ¿no? Siempre partir de la exploración, respetando los tiempos de cada uno, pero reflexionando sobre lo explorado. Y en un desarrollo secuenciado. Vamos a ver cómo es eso. Si yo, estos chicos evidentemente ya han explorado los rodillos y las témperas en otro momento, pero ahora el docente o la docente dio dos colores y dijo, bueno, vamos a pintar con esos dos colores, van a pintar, no vamos, y en algún lugar un color arriba del otro. Seguramente durante eso los chicos van a descubrir algo, porque ahí hay una elección intencional de esa docente de no cualquier color, ese par de colores, ¿no? Seguramente vamos a ver qué quieren, pero vamos a seguir mirando. Y la continuidad, esto de la superposición, por ahí diría mi amiga Laura Pitluck, una variante, por ahí está usando otra herramienta, acá rodillo y acá esponja, acá también rodillo, pero estoy siguiendo con la superposición de pares de colores. Vamos a ver qué quieren enseñar, ¿no? Entonces, también dice Eisner que las imágenes, las ideas y las imágenes son difíciles de mantener, a menos que se inscriban en un material que les dé algún tipo de semipermanencia. Entonces nosotros tenemos la imagen de los chicos que son, podemos trabajar sobre esa imagen en la reflexión de lo que descubrieron.
A veces cuando los chicos están superponiendo dos colores, dicen, no, ese piso verde. Entonces yo ahora no tengo que preguntar nada. Solamente vamos a ver si pregunto si todos los verdes son iguales, ¿no? Entonces ya dijimos que la continuidad favorece el descubrimiento. Por ejemplo, este nene está tan contento porque hace 4 días estuvieron superponiendo y formaron acá estos verdes. Entonces ya cuando le dieron otro par, estaba desesperado por ver qué sucede, ¿no? Y este nene le está mostrando la bandejita a la maestra. Vamos a ver si le dice qué hermoso. Me parece que no. La maestra se guarda la bandejita y planificó una intervención docente que le ayude a construir conocimientos. Y también una selección de imágenes donde sea visible el problema de conocimiento, ¿eh? Los colores y sus mezclas, pero hasta ahora superpusieron. Entonces preguntan, ¿qué colores les di? ¿Qué colores hay? ¿De dónde salieron? Yo todo eso tengo que planificarlo, porque si no por ahí digo, qué lindo, se me escapa, ¿no? Y esta otra les pregunta, ¿todos los verdes son iguales? ¿Por qué? Y los chicos dicen, más, menos. ¿Y por qué este es más claro? Porque tiene más amarillo. Ya me está diciendo, ese nene se dio cuenta, que los distintos matices tienen que ver con la cantidad. Y después van mirando, acá tiene las superposiciones de los chicos, y cómo los artistas, ya sean figurativos o no figurativos, argentinos, acá está Noé, acá está Monet, cómo usan eso, ¿no? Entonces, en ese ambiente alfabetizador de la sala van a estar las producciones de los chicos, van a estar las imágenes de los artistas. Entonces, cuando los chicos decían, ¿cómo se hacían los marrones? Acá están buscándolos, miren, durante todo ese proyecto. Y esto me lleva a, por ahí, en esta sala o en otra, enseñar el procedimiento de la mezcla. Hay cosas que yo voy a mostrar. Cuando yo voy a enseñar a atar los cordones, no voy a dar una consigna, me voy a poner al lado de los chicos. Él con sus zapatillas, yo con mis zapatillas, voy a mostrar cómo se atan los cordones. Los procedimientos se muestran, los productos por ahí no, porque si no los chicos van a copiar los productos. Pero el procedimiento, cómo se escurre un pincel, cómo se pone una gotita del color más oscuro en el claro y pedirle a los chicos, quiero ver en la hoja todos los colores que pudiste hacer. Vamos agregando una gotita del color más oscuro en el claro y probamos. Es bien de experimentar, ¿no? Entonces, a veces doy una consigna que me la escribo con anterioridad porque si no se me escapa y voy a decir otra cosa. Y a veces mostrar el procedimiento, como en el caso de la mezcla o cómo se corta la arcilla con la tanza, ¿no? Y siempre reflexionando. Fíjense, acá están las producciones de los chicos, de la mezcla, acá están las obras, acá están los chicos usando todos los colores que saben formar. Y ustedes saben que la clase tiene un momento donde doy las consignas, hay un desarrollo y hay un cierre. Claro, un cierre por ahí en expresión corporal está re fácil. Dejamos los objetos, nos sentamos y contamos qué pasó, porque es todo muy limpito. Pero en artes visuales los chicos también aprenden a limpiar, a ordenar la sala, con eso conocen las propiedades del material. Entonces, el cierre y la reflexión. ¿Tenemos pregunta? Escuché mi propia voz. Es Fernando que quiere hablar, Dale. ¿no? Y quiere intervenir. Y después sí hay una preguntita. Así que Ah, después te la... bueno. Simplemente ir a medida que Patricia va contando tan visualmente todo esto, ¿no? Acompañado de las imágenes de un proceso de trabajo. Pensaba, ¿no? En que, ¿cómo? A ver, esto de que si realmente enseñamos algo, no enseñamos, creo que todos los días nos deberíamos preguntar los docentes cada vez que preparamos nuestras clases, nuestras unidades, el formato, digamos, que se trabaja en el nivel inicial, ¿qué queremos enseñar como docente, ¿no? Porque en definitiva ese es nuestro rol, ese es nuestro trabajo, ¿no? Aprendimos en un profesorado justamente eso, o sea, queríamos o intentar llegar a ser maestras y maestros, en este caso a nivel inicial, y el objetivo de que tiene que ser claro para todos los docentes, ¿no? Que vamos a ir a enseñar. Entonces, Patricia, marca ese camino, ¿no? De cómo, desde el campo experiencial,
que podemos crear ambientes alfabetizadores, ¿no? Que estén en la posibilidad de enseñar. El docente realmente siempre pensemos en eso, y que no es de un día para el otro. No es esto que dijo Patricia en todo este trayecto, respecto a que no es nada más que probar, sino que está en el medio de la investigación. O sea, que el aula se transforma en un laboratorio. Lo manifestamos también en el anterior conversatorio, ¿no? De cómo podemos pensar que esas salas se transformen en laboratorio con estas ideas que va tirando Patricia, ¿no? Esto de la gotita, el material, la utilización del material, qué pasa si lo juntamos, qué pasa si ponemos más o menos, qué pasa, digamos, si después lo comparamos para poder mirar y observar que hay artistas, o sea, que el modo de pensar que las obras de los artistas y las artistas van a ser vistas por los niños, ya es de otra manera. No anticipa esto que primero vamos a mirar obras, sino que vamos a partir del proceso que desarrollemos de trabajo con estos niños y niñas, va a posteriori, vamos a empezar a mellar con distintas obras para poder tener otra mirada. Esto de la apreciación. O sea que yo creo que también, digamos, es interesante a veces poder situar las lógicas con las cuales desarrollamos una clase para podernos mirar siempre en un constante proceso y no buscar esto que dice Patricia, el resultado. El resultado va a ser una causal de todo lo que pasó, pero además el resultado tiene que servir como la experiencia de pensar de que algo se aprendió. Y no, digamos, como el gusto o el placer de un adulto de haber puesto una imagen o anteponer una imagen para pensar que eso es saber de algo. Entonces, bueno, la formación desde este lugar para la apreciación, para la contextualización y la propia producción es pensar que estamos mirando, haciendo, con la idea de comprender. Creo que esto es lo que define un buen desarrollo de cómo podríamos poner en valor la capacidad de desarrollar un proyecto, una idea, un grupo de clases. A ti. Bueno, lo que habíamos tomado recién es la reflexión. Para poder entender si los chicos van aprendiendo, hay un momento en que reflexionan sobre lo que acaban de descubrir. Pero las artes visuales no me dejan, porque están lavando la sala, porque están acomodando, porque no todos los chicos terminan a la vez. Entonces, muchas veces, el cierre es el comienzo de la actividad siguiente de la secuencia. Por ejemplo, acá fíjense que se guardó la bandejita de la mezcla con verdes, de los verdes, y le pregunta a los chicos, bueno, ¿cómo les fue? Y uno le dice, yo en vez de poner gotitas, lo mezclé todo y me quedó un solo color. Bueno, hoy vamos a mezclar otro par de colores. Acuérdense que voy poniendo gotitas del oscuro en el gotitas del oscuro en el claro y pruebo. Y acá vamos a ver dos maneras. Acá se les pidió que a los chicos que mezclen y que se note todos los colores que pudieran lograr. Y acá, en cambio, que ya sería una manera más a la antigua, la maestra le pone dos colores, los chicos revuelven y hacen un solo color, como si fueran los pintores de paredes. No es que la maestra es mala, acuérdense, por ahí se formó en otro enfoque y quiere formar los colores claros, en cambio de formar los matices, que es lo que me posibilita la mezcla de colores. Quiero que miren, esta es una sala hiper chica. Esto es papel de envolver de ese que en un rollo blanco, pero cuando hay conocimientos, miren qué maravilla cómo trabajan esos chicos y cómo se les pidió, quiero ver todos los colores que pudieron hacer, porque si unos chicos siguen mezclando y queda siempre el mismo. Y esto que es una donación de una alumna mía, pobre que en la pandemia, miren su hijito. Esta sería la manera conductista de enseñar colores primarios y secundarios. En la anterior,
Nosotros sabemos que teniendo esos colores, tengo tres colores y puedo formar todos los demás, por eso se llaman primarios, básicos o fundamentales. Y en cambio, a ella, pobre su hijito, un cuadro de Mondrian, solamente puedo señalar, el rojo, amarillo y azul son primarios. Ah, después dentro de 2 semanas me lo olvido, y al pobre hijito teniendo que copiar a Mondrian. Entonces, la secuencia tiene momentos de exploración focalizada en el contenido, continuidad, continuas oportunidades, como cuando uno está aprendiendo a manejar, cuando está aprendiendo a andar en bicicleta, todo el tiempo tiene que seguir con eso. Reflexión sobre lo explorado, apreciación de imágenes donde sea visible el problema de conocimiento que se está abordando durante todo el recorrido, tener las imágenes ahí. Y utilización de lo experimentado en su propia producción. Así que ahora vamos a ver. Esto me lo mandó Claudia Rolón, que ya está anotada en el proyecto de murales, ¿no? Entonces, ¿una experiencia estética está teniendo Samuel ahí en este otoño? ¿O lo que vemos ahí, manualidades ideadas por adultos? No, va haciendo crunchy, crunchy, crunchy sobre las hojas y mirando los colores. Y acá están, me lo mandó esta semana, pues ya sabía que iba a pasar algo de ella, ahora trabaja en Ramayón, y fíjense los chicos formando los colores del otoño, aprendiendo, ahora que saben formar colores, formando los colores. Esto es otra escuela, ¿no? Acá tenemos las de Ramayón. Entonces, al diseñar una secuencia, hay momentos que vamos a enseñar a experimentar para descubrir, por ejemplo, las posibilidades y limitaciones de un determinado material o una herramienta. Y hay otro momento que vamos a proponer emplear esos conocimientos para que los niños puedan expresarse de manera personal. Son dos tipos de actividades distintas, pero están asociadas. Y cada una necesita tiempo para que los chicos construyan conocimientos y eso les va a permitir ser flexibles, no pensar que todos los cielos son celestes y que siempre voy a pintar de verde, ¿no? Entonces, estos chicos, por ejemplo, están pintando paisajes imaginarios, donde los árboles son distintos. Estos son los chicos de San Justo, que están pintando en grandes dimensiones porque iban al proyecto de murales. Y acá, unos que trabajaron con los árboles, estos son los de Entre Ríos, estos pintando los colores de la primavera, estos en un proyecto de retratos, usando todo. Proyecto sobre figurativo, no figurativo. Pero el diseño curricular, fíjense lo que decía, ¿no? Construcción y lectura de imagen. Análisis de sus componentes, pobrecitas las maestras. Iban a un museo y los chicos tenían que decir qué líneas había, qué formas había, qué texturas había. Entonces vamos a ver, ¿no? Enseñar a mirar, ¿qué quiere decir? Enseñar a mirar. Vemos en un museo, vemos en la sala. Vemos en la plaza de al lado, ¿no? Y fíjense cómo los chicos, por más que fueron a mirar los materiales de la escultura, los chicos miran lo que les interesa. Y por suerte, como tenemos una formación integral, podemos abordar también la ESI, porque las chicas están muy interesadas si la escultura tenía o no pito, ¿no? Entonces, aparece esta idea de la alfabetización estética y el código plástico visual. Entonces, pobres maestras, querían deletrear. Bueno, se plantea la necesidad de alfabetización visual y esa metáfora hizo que las artes visuales pagaran el peaje que pagó toda disciplina cuando entra por la puerta grande de los currículum. Le pasó a la literatura, se pretendió enseñar el lenguaje solo a partir de sus elementos constitutivos: formas, colores, texturas, líneas, espacio. Los elementos del lenguaje plástico no tienen valor en sí mismos, sino tienen valor en determinado contexto poético o en el contexto de circulación. No es lo mismo ver esa obra acá que verla en el museo. Y además cada espectador le va a dar nuevos significados a partir de su propia experiencia. Voy a mostrar un ejemplo. Esta me la regaló mi amiga de Corrientes. Una niña, una practicante, practica en el Chaco y hace una selección de imágenes de Botero. Y este nene dice: Señor, qué rico olor que tienen esas naranjas. Si ese niño no hubiera tenido una experiencia sensible con la naranja, nunca hubiera podido decir eso mirando una imagen. Y seguramente que el que nunca comió una naranja no diría eso, además del mérito de Botero, por supuesto, con su obra. Esto del peaje lo vamos a leer rapidito cuando Graciela Cabal, esto lo pueden bajar de internet, Mujercitas eran las de antes. Ella habla de cuando
decíamos que la literatura pagó el mismo peaje. Tenía que leer Platero y yo. Platero y yo lleno de sustantivos. No se acuerda Graciela Cabal si eran 4.700, 47.000 o 470.000. No sé, eran muchos, muchísimos. Y eso que en mi casa me ayudaba mi mamá, mi papá, que era maestro y hasta algunos vecinos solidarios. Pero fue un lío, sobre todo para hacer la lista de concretos y abstractos. No me quejo, que mucho peor le fue a mi amiga del alma, que tuvo que buscar todos los sujetos y predicados. Y entonces mi amiga del alma le dio un ataque de nervios y nunca más pudo llevar a su hermano a la calesita porque la calesita había un burro. Además quedó tartamuda para toda la vida. Bueno, Graciela Cabal explica con mucho humor, como era ella, esta cosa que en mi época también tenías que leer a Cortázar, pero para buscar las preposiciones, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos, esto se lo puede bajar todo el mundo, La Gran Ocasión. ¿Y qué dice Graciela Montes? Leer es algo más que descifrar, aunque toda lectura suponga un desciframiento. Leer es construir sentido. No voy a leer toda esta frase porque esto queda en el blog, lo van a poder leer o bajárselo el libro de Graciela. Vamos a ver qué dice Fernando Hernández. Acá están los chicos que fueron a ver la obra de Noé, que estaban preparados, ya sabían que esta obra la hizo en pedazos, que la llevó a la Bienal de Venecia y ahora la expusieron algunos museos de la Argentina. Dice Fernando Hernández, una imagen es por encima de todo una representación de significados y sus elementos visuales son relevantes no porque puedan ser señalados de manera aislada y descontextualizada, sino por su contribución a la producción de significado. Entonces enseñamos a mirar para ampliar los horizontes culturales, para enriquecer la imaginación, para construir sentidos propios, para apropiarse de los bienes culturales, para construir la identidad, para proporcionar un repertorio que amplíe las posibilidades de los chicos para desarrollar la percepción. Entonces la selección esta me abre. Puedo hacer cielos amarillos, cielos azules, rojos. Puedo, como estos chicos que salieron en Entre Ríos a mirar si el cielo era siempre azul y leyeron esa frase de Yolanda Reyes. ¿Quién dijo que todos los cielos son azules, que todas las montañas son marrones? ¿Quién te enseñó a pintar todas las casas con tejados triangulares y a buscar moralejas en todas las historias? ¿Recuerdas hace cuánto aprendiste a dibujar ese sol siempre amarillo con carita feliz y rayos simétricos? Bueno, este texto de Yolanda Reyes también lo podemos bajar del Espantapájaros. Cómo construir un entorno creativo sin salir de casa. Entonces tenemos las galerías de imágenes con diversos permisos para enseñar, el recorte de autorretratos de distinto tipo, por ejemplo, y vamos a tomar, ya que estaremos terminando porque se está haciendo tarde, hablo, Fernando, de contextualizar. Contextualizar no es dar una clase de historia del arte. Vamos a tomar, por ejemplo, a Emilia Bertolé. Una artista nacida en el Trébol, en Santa Fe, pero que de alguna manera el patriarcado no la ha tratado bien porque debería conocerla todo el mundo, y sin embargo hay museos que tienen obra de ella y no los muestran, como por ejemplo creo el Museo de Bellas Artes, no me acuerdo. Por ejemplo, ella también era poeta y ahí pusimos un poema de ella. Pero además hay mucho autorretrato, entonces yo les voy a contar algo de Emilia Bertolé. Así como la ven tan bonita, ella tuvo que mantener a toda su familia. Entonces, ¿por qué se hacía tantos autorretratos? Porque ella se vino a vivir a Buenos Aires y quería que la contrate las familias pudientes para hacer retratos. Entonces, ella se hacía muchos autorretratos, pero además trabajó en un momento para hacer algunos afiches para una compañía de cosméticos y, por supuesto, que por eso fue muy criticada. Fue muy criticada porque fue una mujer artista, ¿no? Así que bueno, recuperar nuestras mujeres artistas y no contar todo el contexto, si tuvo novio, no tuvo novio, cosas que nos importan, porque ella a lo largo de su vida, además casi todas las mujeres artistas han hecho mucho autorretrato. Es otro tema y otro conversatorio para los interesados. Pero vieron que ahora hablamos de pintura, hablamos de grabado. Pero en el siglo pasado ya empezó esta ruptura del concepto de lo estético y ya cambiaron las prácticas artísticas. Ya no decimos obra de arte, sino prácticas artísticas. Ahí tenemos una instalación del año 65 de Margarita Paxa, ¿no? Se cuestiona el objeto artístico, la naturaleza de la representación, el papel del espectador y del autor.
Y existe una gran diversidad en la creación artística, dice Flor Isabel Rodríguez en un documento de la OEI. Entonces, fíjense cómo el arte propone modelos distintos y participativos. Voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, cuando Marta Minujín se estrena ese museo en Mar del Plata, el Museo Mar, y ella hace el lobo marino con papeles de alfajores Habana. Entonces, toda esa temporada está esto así, y cuando termina, la gente iba, se llevaba uno de esos envoltorios de papel de Habana, y después en Habana le daban un alfajor. ¿Por qué Marta Minujín hizo un lobo marino? Porque hay lobos marinos en Mar del Plata, pero además ese lobo marino es una cita del lobo marino de la Bristol. Además, porque Habana, mis alumnas, por ejemplo, nacidas en el siglo XXI, no lo saben, que antes Habana era Mar del Plata, no que a la vuelta de mi casa hay una Habana, que es una franquicia que puede estar en cualquier lado. Entonces, fíjense cómo la obra nos habla de la identidad de Mar del Plata, de la producción, ¿no? Que hay lugares que, por ejemplo, Habana era una fábrica que estaba solo en Mar del Plata y la gente cuando volvía te traía los alfajores. Bueno, hay obras participativas como esta de Jesús Soto. Entonces, como estas obras contemporáneas ya no las puedo mirar por forma, por textura, entonces dice Ticio Escobar, que es un teórico paraguayo, que es un genio, él dice, estas obras se valoran no por los requisitos estéticos de orden, armonía, estilo, síntesis, sino por sus condiciones de enunciación. ¿Cómo me lo cuentan? Su impacto social, su inscripción histórica, su densidad narrativa, sus dimensiones éticas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran trabajar por la memoria, ¿no? Esta es una obra que está en el Parque de la Memoria, en la ciudad de Buenos Aires. El Parque de la Memoria es un parque site específico. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser solo en ese lugar porque ahí eran los famosos vuelos de la muerte. Entonces, Claudia Fontes, esta artista, hace en el agua esta reconstrucción de un retrato de Pablo Míguez. Pablo Míguez hubiera sido, si no hubiera desaparecido, era un niño cuando desapareció, hubiera tenido la misma edad que Claudia Fontes. Entonces, si ustedes entran al Museo de la Memoria, pueden bajar, si van a videos y van a escucharla a Claudia Fontes y a otras artistas que van a contar por qué concibieron sus obras. Entonces, está pulida la obra, entonces cuando la refleja el sol, cuando uno se mueve, va cambiando y depende mucho lo que uno ve o no ve de acuerdo a dónde esté. Lo mismo con este Partenón de libros que hizo Marta Minujín cuando el regreso a la democracia, donde estaban los libros prohibidos, y yo no voy a mirar textura, forma, voy a mirar cómo me cuentan los libros prohibidos. Después lo hizo en el año 2017, que eran los libros prohibidos de Europa. Para tomar a un artista de Santa Fe, aunque ustedes dicen Santa Fe y Rosario, pero para el resto del país, Rosario, Santa Fe, el Trébol, todo es la provincia de Santa Fe. Graciela Sacco, una artista lamentablemente que murió muy joven, hizo toda una serie de obras que se llamaba Bocanadas, transfiriendo fotografías. La primera la hizo en el 93, pero la hizo hasta el 2014. Ella explicaba, algún poco del contexto, explicó que el título de esa obra, como Nada en la boca, Bocanada, bueno, se puede interpretar un grito, una boca hambrienta, la necesidad de decir algo, y después cada espectador va a construir sus propios sentidos. Entonces, como vimos, para estas obras necesitamos otro marco teórico, necesitamos de la perspectiva de la cultura visual. Como estamos terminando, lo voy a hacer muy rápido. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó mil veces. Ay, quiero trabajar, Bernie, porque estoy trabajando el reciclado. Bueno, Bernie es un artista político. Bernie no trabajaba, no era un artista del reciclado. Él, cuando llega de Europa, de su viaje a Europa, llega y ve en torno a Rosario, en torno a Buenos Aires, desechos humanos viviendo entre los desechos, que eran los productos de las migraciones internas, producto de sustitución de importaciones en la década del 20. ¿No? Después de la depresión del New Deal. Lo digo rápido, pero digamos, tenemos que aprender sobre eso, ¿no? Entonces, la utilización de los materiales de desechos
tiene que ver con cómo cuento esta realidad. Él dice, esta realidad que me lastima los ojos. Los chicos pueden escucharlo a Bernie porque hay en YouTube un montón de videos donde él habla. Entonces, bueno, construir sentidos con otros, no copiar. Entonces, este concepto que dijimos, ahí cuando dijimos que la cultura visual es un campo de conocimientos transdisciplinar, no es un enfoque. Las imágenes son prácticas sociales portadoras de discursos, ¿no? Que nos ayudan a pensarnos también a nosotros mismos. El concepto de transdisciplinariedad, que no es, no me acuerdo el otro, interdisciplina, surge en el mundo contemporáneo, cuestionando los modos dominantes de la modernidad, basado en la razón y la separación de disciplinas. Cuando yo miro la obra de Berni, veo las migraciones internas, por qué esas familias se trasladan con la cosecha, pero todos juntos. Puedo pensar en los juegos tradicionales. Y miren lo que decía, lo decía Balarro, ¿no? Además de un medio de expresión, un lenguaje es una forma de conocimiento de esa realidad que se le presenta al niño fragmentada en disciplinas. Esta es una obra de un artista argentino, Claudio Gallina, Saltar el muro de lo disciplinar, esos límites porosos, ¿no? Entonces, esta es la tradición occidental. Me tienen que explicar qué tengo que ver en la obra y la cultura visual que pone en el énfasis, ¿qué te dice a vos la obra? Entonces, la obra habla de mí, de lo que yo pienso, de lo que me hace reflexionar. Bueno, y nosotros, voy a pasar rápido, ven aquí también los paradigmas contemporáneos, puedo hablar de los paisajes y de los artistas que actúan en el paisaje. No tenemos tiempo, pero ya vamos a hablar de Candela Pietropaola, que trabaja sobre el río. Entonces, vamos a ir, porque como nos quejamos, vamos a terminar, nos quejamos de saltar alrededor del cabildo. ¿Cómo sabemos? Nosotros le preguntamos a los chicos, ¿cómo sabemos lo que pasó hace tanto tiempo si nadie vivió en 1810? Porque las fuentes de la historia a veces son documentos y a veces son imágenes. Imágenes de estos artistas viajeros, que eran algunos eran naturalistas, otros eran dibujantes, otros eran pintores, que vinieron a este lado del mundo para documentar la apariencia visual. A veces hacían acuarelas, a veces pintaban, y para ganarse la vida, porque unos eran investigadores, retrataban también a las personas, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo era chica, así aprendía lo que pasó el 25 de mayo. Y fíjense, esto está tomado de una litografía de César Hipólito Bacle. Miren si me hubieran mostrado esta obra original. Aquí no me doy cuenta, por ejemplo, que esta alfombra, en esa época esta alfombra y estas telas, bueno, acá hay otra mentira, ninguna casa colonial daba a la Plaza Mayor. En las plazas mayores de todo Iberoamérica está la municipalidad, la iglesia, ¿no? Y todos los edificios públicos. Entonces, a ver si vemos en esta foto, ¿dónde está la fábrica de alfombras? ¿Dónde está la fábrica? No, para acá era un lodazal, decían, ¿no? La Revolución de Mayo tuvo mucho que ver con los que dijeron, bueno, basta, basta de que me traigan, yo quiero importar lo que yo quiero y desde acá, o fabricarlo acá, ¿no? La Revolución de Mayo tuvo que ver con esas cosas, ¿no? Entonces, yo voy a usar estas imágenes para contar, para que los chicos vean cómo era esa época. Y para León Paliar, distintos artistas. Por ejemplo, yo aprendí de los profesores de sociales que la recoba era una manera de cuando yo vi a los vendedores ambulantes, por eso en el barrio que yo vivo, que es el barrio de Belgrano, Núñez, antes era un pueblo y tiene la recoba también, la Plaza Belgrano. También nos permiten revisar las miradas sobre qué construimos, ¿no? Ahí tenemos a Mariguita Sánchez de Thompson, viuda de Mendevil. ¿Ustedes creen que solamente ella en su casa se hizo el himno? No, ella combatió mucho por tener una identidad propia. Pero en el fondo de esta obra, el pintor Rugendas, que era un naturalista, pintó todas las especies que él venía estudiando. Ninguna mujer en ese momento posaba al aire libre. Y para cerrar, vamos a mostrar algo que hizo una escuela en Comodoro Rivadavia, que ellos lo llaman las postas, al 9 de julio. Estuvieron mirando los distintos transportes hasta Tucumán, estaban trabajando, fíjense, en grandes dimensiones, en un soporte hecho con papel de diario. Y miren qué hicieron cuando llegó el acto.
calaron las cabezas y contaron las cosas y después se sacaron fotos con las familias. Bueno. Así que acá vienen las propagandas de los nuevos conversatorios, las artes visuales en los primeros años, murales, hay que anotarse. Ya estamos armando el grupo de murales, tenemos dos grupos ya, así que manden para poder armar los grupos de los temas. Estamos acá con los distintos temas, dándoles ganas, modelado, ni reproducir ni a la manera de cómo enseñamos a aprender de los artistas, artes visuales, perspectiva de género, que vieron que les dimos algunos adelantos, artistas actuales, históricos de Santa Fe, bueno, carpetas, esto. Entonces, el otro día yo vi que tuvimos una reunión con Roxana y Roxana estaba muy emocionada y muy conmovida por cosas que no se pueden resolver, pero en artes visuales todavía podemos transformar. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, más cosas, decía Galeano, pero quizás desencadenan la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable. Bueno, esta está dedicada a vos, Ro. Espero que esto nos sirva. Dejo de compartir. Bueno. Bueno, no sé si tomo la palabra, Anto. Tomo la palabra. Sí. Bueno, primero quiero saludar a todos y a todas. La verdad que estoy vivo conmovida y emocionada. Ya me di cuenta que es uno de mis estados naturales, Patricia. En esta profesión que hemos elegido un poquito todos los que estamos acá y todas las que estamos acá, primero agradecerles la presencia. Por supuesto que Antonia, que organiza estos encuentros y nos acomoda. Así que gracias, Anto. Por supuesto, Fernando, Patricia, Adrián, que es nuestro soporte técnico. Y fundamentalmente a todos y a todas quienes están del otro lado, que llegamos a ser casi 1.000. Yo quiero contarles que siempre ingreso un poquito por el Face para saludarlos, así como personalmente. La verdad que no puedo aprender, me cuesta mucho dominar el tema de los chats del conversatorio de la fuera del Face, que no haya acople. Así que tengo que hacer esa doble cuestión de entrar un ratito por afuera y después poder ingresar y ya ser parte desde la mesa, ¿no? Desde la sala. Decirles esto, ¿no? Lo emocionada que estoy por el gran trabajo que han hecho las supervisoras para este encuentro, con quienes delineamos así algunas cuestiones como para sumar. De verdad que nos resultaba buscar estas estrategias, porque esto que dice Patri, ¿no? La centralidad de la enseñanza, que un poco también tomaba Fernando, en términos de las teorías, de lo histórico, de lo histórico del arte, de cómo llegamos a esto, ¿no? Porque no es simple por ahí entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué replicamos estas prácticas a lo largo de los años. Pero sin embargo, yo quiero contarles que sigo visitando instituciones de toda la provincia, que me da mucha alegría haber podido invitar personalmente a todas las colegas de la Regional Sexta, porque estuve lunes y martes por allá visitando instituciones y verlas ahora que se han sumado, que están escribiendo. Me están escribiendo de manera personal y me dicen, Patricia, Fernando, me dicen, queremos ser parte de los proyectos murales, así que yo después les voy a ceder la palabra un minuto a ustedes para que ustedes les cuenten cómo sería esto de sumarse a los proyectos murales, qué tienen que hacer, a dónde tienen que escribir. Pero yo quiero retomar, Anto, si tenemos 2 minutos, un poquito lo que son las líneas, los ejes priorizados de la educación inicial, provincial. Esto fue un lineamiento que se trabajó a principios de este año y en el marco de la resolución 112 del año 2021. Nosotros trabajamos, ustedes saben, les quiero contar también que en uno de los jardines, que lo tengo acá anotado, que es el jardín que va a cumplir 25 años el año que viene. Ya voy a encontrar el número.
la directora se llama Aida y que tienen un proyecto ellos de murales. Bueno, yo lo voy a encontrar. En ese jardín yo pude ahí ver un poquito y entender un poco más, ¿no? En el marco de la normativa vigente y en el marco de estos lineamientos, de los ejes priorizados que tiene como ejes importantes y significativos la alfabetización inicial, las prácticas de lectura y escritura, la literatura para las primeras infancias, la educación artística, el arte plástico visual, que eso después, Patria, algunas cuestiones que me han preguntado y que estuve leyendo, esto no, es importante poder denominar esto que era lo grafo plástico, que después fue las artes visuales, la cultura visual, la cultura del arte visual, bueno, estas denominaciones que nos resultan por ahí organizadoras, ¿no? Organizadoras desde poder nombrar y cambiar el paradigma en la designación, empezando por ahí, porque seguimos viendo, yo la verdad que sigo observando algunas cuestiones que se resuelven en la participación de las infancias o la inquietud de las infancias, qué es lo que traen, se resuelven todavía con el estereotipo, ¿sí? La tramitación de las participaciones infantiles o de la infancia se resuelven a través del estereotipo ante la demanda, a veces clara, de queremos hacer arte. Digo, cuando un niño o una niña dice quiero pintar, esto de poder pensar qué nos está diciendo, qué nos está pidiendo, y si le damos un libro para pintar, si le damos fotocopia, si le damos hacer bollitos para completar la bandera, o si realmente tenemos el espacio preparado para la exploración de material. Bueno, todo esto que ustedes dijeron, ¿no? Bueno, por supuesto, la educación musical también, el conocimiento del mundo social natural, el ambiente, la educación ambiental integral, el conocimiento matemático, las tecnologías de la información, la pedagogía del cuidado y la dimensión afectiva. Bueno, después seguimos, obviamente, con la ESI y las modalidades. En el marco de todo esto, ¿no? Porque conviven en nuestras instituciones. Quiero decir que siempre quiero reiterar esto, porque es un trabajo enorme que estamos haciendo, de que secciones del nivel inicial no solo hay en los jardines de infantes, los núcleos y los anexos, sino también en las escuelas primarias, en las escuelas rurales, en los SER. Y en este sentido, me parece tan importante ver, haber leído hoy al principio de este conversatorio que se suman compañeras y compañeros de las escuelas primarias también, de las escuelas especiales, compañeros que son profes de educación física y compañeras, por supuesto, también. Y en esto de las líneas, bueno, las transiciones del nivel inicial y la escuela primaria. Cuestiones importantísimas para trabajar. Quiero decir y recordar, nosotros trabajamos un informe de la gestión de 2021 y los grandes ejes en el informe de esta gestión, donde se anclan estas líneas, donde tienen el entramado fuerte, estas líneas tienen que ver con el vínculo pedagógico como primera condición de la definición de esto que tanto repetimos en los discursos, en nuestros discursos docentes, que tiene que ver con la calidad educativa. Poner en tensión ese término también no está mal. Si en términos, cuando hablamos en términos de calidad, ¿de qué estamos hablando? La justicia educativa, la justicia curricular, esta justicia de la que habla Connell y que dice que si nosotros excluimos a uno de nuestros niños o de nuestras niñas en la propuesta de la práctica, estamos excluyendo a todo, ¿no? Y esta justicia educativa y pedagógica también para disminuir estas brechas de desigualdad, esto que tanto nos conmueve. La comunicación, la innovación y la mejora de las condiciones del despliegue de la acción educativa, después en otros momentos, en este trabajo enorme que hacemos con las supervisoras y que ellas como enlaces de las políticas educativas y las instituciones trabajan a su vez con los equipos directivos, con los equipos docentes que también gestionan, quiero decir esto. No solo los equipos de gestión son los equipos directivos, sino también los equipos docentes. Y yo lo he visto,
lamentablemente fragmentado hacia el interior de las instituciones, porque lo hablábamos el otro día con Patricia y con Fernando y con Anto cuando preparábamos este conversatorio, que en muchas instituciones conviven diferentes posicionamientos respecto al arte, a la educación del arte, a la enseñanza del arte, muros de por medio, digo. He visitado jardines donde en una de las salas se observa diferentes situaciones o escenarios preparados para la enseñanza del arte, para la participación de las infancias, con una teoría leída por detrás, con una formación, y sin embargo en la sala de al lado vemos el estereotipo pegado en las paredes, con todas las intervenciones docentes, con un trabajo enorme que hacen las docentes para poder, digo, preparar estas escenografías, pero que solo se observa el trabajo del adulto ahí o de la adulta y nada de intervención de niño. Esto lo veo y seguramente ustedes que me están escuchando, a lo mejor sí, a lo mejor no, se nos escapa ahí. Esta cuestión de aprender y aprender con H intermedia el proyecto institucional, ¿no? Un proyecto que se ve fragmentado, así como también escucho a directoras de algunas resistencias. Yo digo que siempre ahí tenemos que poder volver a la normativa, a la 26.206, el entramado de la ESI también, digo, estas cuestiones de género. Patricia nombró a dos referentes del arte, a Pietro Paolo creo que es de Reconquista ella, y nosotros en el cuaderno 2 también trabajamos con, se me fue el nombre, pero creo que es Cecilia, en la obra nosotros conseguimos el equipo de trabajo de esta subsecretaría, consiguió el permiso del museo de la obra Cora de Emilia Bertolet. Así que, bueno, por supuesto que estamos en consonancia con lo que hoy nuestros profesores nos están transmitiendo. Siguiendo con los ejes priorizados, una escuela de avance continuo comprendiendo a la educación como política pública de cuidado. Una institución educativa acompañada por una comunidad garante del derecho a la educación, una gestión que entrama y que no deja fuera a la familia también, porque recordando el primer conversatorio, Patricia Fernando, esto de que nosotros hablábamos, ¿no? Por ejemplo, de las listas de materiales, de por qué estas listas que se hacen, si la familia realmente saben por qué están. Primero, listas extensas que sabemos que hay, tenemos que poder ver esto, ¿no? En el contexto social y económico, en el contexto de la institución. No como determinante de quiénes pueden y quiénes no pueden, sino como determinante de recuperar el sentido, por qué pedimos una lista enorme de materiales, que la mayoría de ellos se suponen que son para trabajar arte, sin embargo las familias no saben para qué. ¿Para qué les piden tul? ¿Para qué se pide crayones? ¿Para qué se piden las pinturas? ¿Para qué se pide una palangana, por ejemplo? Digo, entonces, estas cuestiones de que las familias entren dentro de la socialización del proyecto institucional. Bueno, gente, yo la verdad que sigo aprendiendo mucho con ustedes. Bueno, quiero decir que Pietro Paolo es de Reconquista y nosotros las jornadas institucionales de julio del 2020 lo hicimos en base a los 287 colores del río o algo así. ¿Puede ser, Fernando? Ayúdame. Sí. Un hermoso proyecto de trabajo de esa gran artista y que, bueno, tuvo la suerte de hacer su tarea como estudiante en la ciudad de Rosario y que después volvió a su pueblo, me pareció fantástico, y que toma justamente los colores del río en una gran experiencia de ir y sentarse a explorar, a pensar, a mirar, observar y interpretar esa naturaleza. Entonces, hoy, al día de hoy, ya tiene casi o más de 300 colores.
en donde a través de acetatos transparentes elige la pintura al óleo, que es una pintura al aceite, para empezar a conseguir las gamas de colores del río, de la espesura de toda la mata natural que tenemos en nuestro litoral, de los diferentes cielos según el momento, el tiempo. Entonces hay todo un trabajo de exploración. Es esto que decíamos hoy que algunas compañeras escribían, ¿no? Qué lindo, sí, tener un aula que sea un laboratorio, entonces nos ayuda a pensar esto de la transdisciplina que dice Patricia. No, nos tenemos que hacer cargo que la escuela no tiene que ser la misma, ni por pandemia ni sin pandemia, porque tiene que ser nuestra naturaleza el poder brindar esto por derecho, porque justamente la educación es un derecho, como decir, Rosana. Entonces, los niños y niñas desde edad temprana tienen el derecho a que nosotros como docentes tengamos la posibilidad de pensarnos y repensar nuestro rol continuamente, de buscar los anclajes para poder diseñar nuevas ideas, nuevos proyectos, de nutrirnos del arte, que justamente no hay una solución. O sea, ¿qué es lo distinto a que lo hagamos desde la lógica matemática? Es que no hay una solución posible. Hay múltiples soluciones posibles cuando problematizamos sobre las cosas desde el arte. Entonces, por eso, en todo lo que mostró Patricia, más de 18 artistas diferentes toman al arte de 18 maneras diferentes y no se quedaron en la vida con eso, sino que además vieron que podían ir evolucionando en su arte, proponiendo otras cosas, pero además como Malarro y como otros autores más, se dedicaron también a pensar la educación desde lo artístico. Entonces, eso es lo extraordinario. El allanar caminos que a veces no los consideramos, ver y revisar a Leticia y a Olga Cosentino, es transformando constantemente la cabeza. Cuando Patricia mostraba lo que escribió Malarro a principios del siglo XIX, con una imagen totalmente contemporánea, decir, la pucha, es la actualidad. Es esa imagen actual con eso del siglo pasado. O sea, que había cabezas súper interesantes para poder hoy abordar de diferentes campos disciplinar posibilidades. Les agradezco esta oportunidad que nos están dando de poder comunicarnos con toda la provincia y con otras compañeras de otras provincias. Porque realmente lo que vemos que se está escribiendo, hay un montón de reflexiones, hay muy poquitas preguntas, hay dos o tres preguntas nomás de lo que yo veo. Bien. Pero sí un montón de reflexiones. Entonces, que esto sirva para poder reflexionar acerca de las prácticas y el conocimiento, me parece sensacional porque va a ser tan. Porque esto las compañeras lo van a llevar al jardín. Y entonces mañana van a hablar de otra cosa. Sí, Nabu, aparte de Feijoles. Fernando, aparte de decir que nosotros, así como tenemos estas cuestiones de la formación permanente, en cuestiones, bueno, digamos, con esta disciplina, Patricia, Fernando, quiero decirle que la verdad que visitando las instituciones, que la mejor parte de la gestión nuestra, estar en contacto con las colegas, que venimos del nivel, del sistema, de tantos años de laburo, hay prácticas superadoras. Y yo le voy haciendo llegar a ustedes esas fotos, esos videos, algunas cuestiones, pero que está bien que podamos hablar, que en esta garantía de derechos que tenemos que dar a una educación que no deje afuera a nadie en el deseo de aprender, para mí el arte, la literatura, que también es arte. El arte visual, digo, ¿no? Tienen que tener un lugar preponderante entre otras tantas cuestiones que ocurren en la escuela y que tenemos que tenerlo pensado en la centralidad de la enseñanza como una cuestión seria y significativa y necesaria.
¿no? No podemos perder, no nos podemos dar el lujo de perder esta posibilidad, porque en la escuela estas cosas suceden, están sucediendo, solo que tenemos que poder seguir formándonos, ¿no? Porque esto sea, quiero nombrar al jardín, porque si no me quedo mal, es el jardín 229, es el que tiene en sus muros armado un afiche, les cuento a todos ahí, a las colegas, a los colegas, un afiche, la directora es ahí, ha charlado con las docentes, y dentro de los proyectos tiene el proyecto de mural, que obviamente es lo que quiero que ahora cuenten, porque nos están quedando unos minutos, cómo hacen las compañeras, las instituciones, cómo mandan sus proyectos, cómo nos vamos a comunicar, cómo va a ser el próximo encuentro, esto que dijiste, Patri, yo me despido con un abrazo enorme, ya cierro mi micrófono. Porque les digo, nos quedan menos de 10 minutos para estar en el aire, así que les paso la palabra. Gracias, enorme. Yo solo quiero decir, chicos, que sale mi voz, pero se me fue la cámara. Yo sí quedé fuera del conversatorio sin cámara, porque no, bueno, no sé qué pasó y no lo puedo solucionar. Pero vamos a seguir. Yo estoy acá, Patri y Fernando, sin cámara, nada más. Los seguimos escuchando. Nosotros estuvimos pensando con Fernando y a partir de alguna experiencia que ya hemos realizado, por ejemplo, tanto en San Justo como en Rosario, que yo trabajé con ellos para murales, nosotros hicimos un grupo de WhatsApp. Es decir, cada institución va a mandar el pedido al mail ese que, no me acuerdo cómo era, dónde lo tenemos, acá lo tenemos, esperen, me lo mandó Antonia. ¿Lo tenés ahí, Antonia? Bueno, tenemos ahí un mail que tienen Sí, que mandar. sí. Dale. Creo que igual lo pusieron en el chat, ¿no? Sí, a ver, espérenme que ya lo voy a poner. Lo voy a poner en el chat si puedo, del Facebook. Bueno, entonces, Mírenme. supongamos que una institución, algunas docentes incluso quieren trabajar el proyecto de mujeres artistas. Entonces, escriben. Y dejan un celular de una de las, puede ser la docente, puede ser una directora, y entonces nosotros vamos a dar meet más chicos, que no quiere decir, no sé, que no van a estar disponibles. Nosotros calculamos más o menos para el proyecto de murales que van a ser como tres, con mucho intercambio, y después, como hicimos tanto con los chicos en Rosario o en San Justo, después todo el tiempo nos consultábamos por WhatsApp, mostrando una imagen, lo que están trabajando, los problemas que tienen, las dudas de las maestras. Lo que decía Rosana, que a veces en una institución, no todas las maestras están para exponerse en un mural porque no soportan que pinten, por ejemplo, desprolijo. Entonces, bueno, esa maestra hay que dejarla que haga un proyecto más chiquito de sala y las que tienen ganas de pintar en grandes dimensiones y se sienten lo suficientemente flexibles. Pero además, por ejemplo, nosotros no consideramos que murales es pintar un mural. Es un proyecto de construcción de ciudadanía, porque uno va a dejar una impronta, va a hablar de qué es lo público, por qué yo voy a hacer algo en un espacio público, que por ahí ese nene se va a cambiar de la escuela, pero va a quedar su huella. Entonces, ¿qué es lo público? ¿Cómo se cuida lo público? ¿Qué pasa con los murales? Ver un poco y después cómo se hacen con los niños para que sean los niños protagonistas y no sea lo que muchas veces se ve, que los adultos agrandan hacen como yo digo, como un chavo del ocho, ¿no? Hacen como que pintaran los niños, ¿no? Los chicos están en condiciones pero perfectas de pintar, sobre todo si los maestros ya vienen trabajando algunas cuestiones de enfoque, ¿no? Que por eso hoy hablamos un poco de pintura para llevar un poquito el estímulo hacia los murales, ¿no? Que es algo muy importante porque tenemos muchas, no quiero contar más cosas de los murales, pero también. Muy pronto vamos a alargar el de maternal o enseñanza en los primeros años, porque como la provincia está haciendo maternales, cosa que es tan necesaria y tan pedida, o hay salas de tres, entonces, ¿cómo se trabaja el inicio de los niños en los lenguajes del arte, ¿no? Que si bien es algo que uno lo mira de afuera y dice, bueno, hubo un postítulo del Info, todo eso, bueno, la persona que está trabajando con los nenes de un año y todo está llena de preguntas. No sé si en el profesorado tuvieron en la materia de artes visuales en maternal, o bueno, no sabemos eso. Así que bueno, cada uno escribe y pide.
Y después nosotros vamos a armar los grupos y lanzamos. Nosotros tenemos idea de la semana que viene o la otra ya empezar con alguno de los grupos. Así que no dejen de pedir. Listo. Les cuento que Adrián, nuestro asistente técnico, él ya lo puso en el chat del Facebook, así que al correo, la dirección de correo. Así que búsquenlo ahí que está. Y es algo de artes visuales. Ya lo voy a leer para que lo tengan. Es. Ay, no puedo abrirlo. Artesvisuales.provinciadesantafe, provincia abreviado, @gmail.com. Pero está escrito en Artes el visuales. Artes visuales punto P C I A S IAS. P A F E arroba gmail. Exacto. Muy bien, Patricia. De todas maneras, quiero decir que esta semana vamos a fortalecer esa comunicación con todas las supervisoras para que lo puedan socializar y tengan bien clarito el nombre del correo para que no se equivoquen, ¿no? Porque bueno, a mí me siguen escribiendo, preguntándome. La idea es comunicarse a través de ahí. Y la hermosa noticia es que vamos a armar grupos, chicos, es así, Fernando, Patri, para que en ese grupo exista la posibilidad de conocernos, de interactuar, de que haya un ida y vuelta, porque van a ser Meet o Meet, yo lo digo en castellano, va a ser a través de Meet, como hacemos siempre estas reuniones, pero como nos da la capacidad de un tanto de personas, vamos a tratar de hacer agrupamientos y enseguida ir poniendo fechas para tener estos intercambios, por supuesto, para poder acompañar desde diferentes lugares, construcciones colectivas de estos murales, donde insistimos en el protagonismo de las infancias, insistimos en esto, porque si no es un como si, y entonces son adultos resolviendo con las mejores intenciones, digamos, resolviendo lo que tienen que tramitar las infancias, y esa es la idea. Así que, bueno, vamos a fortalecer esta información, porque también hubo una supervisora que me preguntó cómo mandan los proyectos, cómo ahora va a llegar esta información. Si vamos a mandar, Claudia me está preguntando si vamos a mandar precisiones. ¿De qué va a constar, aparte de la formación de estos hermosos y admirados profes nuestros, Patricia y Fernando? Sí, la verdad que sí. Sí, Nos hace tanto bien y nos hace tanta falta que yo no. celebro estos encuentros, pero con una, a ver, quiero una sensibilidad absoluta porque lo veo en el afuera. Yo estoy un poco resumiendo lo que yo observo, lo que escucho, lo que me dicen, lo que me cuentan, lo que me preguntan. Así que es de una absoluta belleza tener este encuentro, donde podamos debatir. Y creo que los MIT van a ser superadores también en el uno a uno, en esto de ser equipos, de conformar equipos, de sentirnos fortalecidos, de compartir la experiencia de lo que tanto hablamos. Así que sí vamos a fortalecer la información con una notificación a todas las supervisoras, a todas las regionales, para que a través de esto tengan clarito cómo llegar a Patria Fernando y este enorme equipo de trabajo, ¿no? Sí, también como siempre, se hacen las publicaciones en el blog, donde también vamos a poner este correo, el material bibliográfico que dijeron hoy más temprano Patricia y Fernando. Así que va a estar todo también en el blog del Ministerio. Yo Nos lo que vamos despidiendo. quiero destacar, sí, son todos mensajes de agradecimiento. La verdad que también me emociona porque realmente fueron muchas las docentes y que se conectaron, y la verdad que
Hermoso todo lo que escriben. Ojalá que después seguro que lo van a poder leer porque está todo en el chat del Facebook. Así que hermoso y muchas Bueno, gracias. Alto, nos vamos despidiendo. Yo Sí, les sí. quiero, ya les paso la palabra para que saluden, pero les quiero contar dos o tres cositas. Nos estamos preparando para la Semana de los Jardines de Infantes, para el 28 de mayo, poder hacer una celebración provincial, como las que venimos haciendo desde 2020. Nos estamos preparando para recibir los libros para aprender, que vienen de Nación, que ustedes saben que son obras literarias para las infancias, que van a llegar a partir de mayo-junio a las instituciones. Ustedes trabajaron con nosotros respecto a las matrículas para que ningún niño, ninguna niña, ningún niñe se queden sin este material. Estamos por tener mañana. Vamos a tener una reunión con Nación respecto a nidos de lecturas, desde la cuna, que tiene que ver con los niños desde 45 días a 2 años. Estamos trabajando con el plan de los 1000 días, junto con desarrollo, bueno, salud, para seguir apuntalando, seguir abriendo y generando más vacancia o vacantes para niños más pequeños una vez que tengamos salas de 4 y 5 garantizado. Hemos creado ya, sí tengo el número, creo que ahí cerquita de la Regional Sexta, cerca de 20 secciones más de salas de 3, y seguimos apostando a esto y vamos a ir por los jardines maternales y seguimos inaugurando edificios y se están empezando a las obras de los edificios nuevos. Tenemos en construcción cerca de 50 salas. En estos días que les contaba, visité 6 instituciones, de las cuales 4, si no me equivoco, tienen en construcción una 3 salas, la otra 2 salas y 2 una sola sala, que esto tiene que ver con dar cobertura y tener mejores y más espacios para que también el espacio y el edificio sea una garantía que acompaña la cuestión de la pedagogía y la didáctica y del cuidado. Yo les mando un abrazo enorme, sigo celebrando esto, después dentro de un rato vuelvo a entrar y nos vuelvo a ver y vuelvo a leer todo lo que escriben. Muchísimas gracias, nos volvemos a ver con, dentro del plan Volver a la Escuela, el trabajo de los espacios pedagógicos de los patios. Este es un conversatorio junto con una línea de trabajo que estamos preparando. Nos volvemos a ver con las cuestiones de la música y qué es lo que vamos a estar trabajando con las instituciones. Creo, Anto, que dije todo y si no, ustedes saben que estamos en contacto continuo. Los dejo saludar. Los avisos parroquiales, sí. sí, creo que sí. El miércoles que viene nos volvemos a ver. Espero que no falle la cámara y todo lo que tiene que Antonia, sos un fantasma. Pero no, es es una terrible. A que se abre y se cierra. Bueno, quiero agradecer también a toda la asistencia técnica, Adrián, Diego y quienes nos han ayudado con los flyers y con todo lo que tiene que ver con estos conversatorios. Así que bueno, un gusto y un abrazo y bueno, ahora ya seguimos en contacto con Fernando y Perdicia. Un beso a todos. Yo ya creo que hablamos demasiado. Me parece que ahora solamente es despedirnos, agradecerles estar, pensar que nosotros los vamos a acompañar, que se animen a cualquier proyecto porque nosotros los vamos a acompañar. Esta es la idea, que todo lo que uno aprendió que también les sirva a otras y a otros y también aprender de ustedes. Así que si tienen ganas de algo, chiflan y acá estamos. Un cariño enorme a todas, gracias, vuelvo a repetir por el espacio y sí es como dice Patricia. Ahora viene la parte más linda que es poder estar un poco más juntos, organizarse en estos proyectos y compartir las experiencias y las ganas de todos ustedes. Así que bueno, que tengan un buen descanso. Hasta pronto.